Navidad esa va a cambiar, ¿no? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. It's going on with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Pues ahora lo vemos. Pero vamos a ver más cosas. Sí, claro, ahora nos vamos a otro sitio. ¡Corre, Link! Mira, la traigo en brazos porque no quiere mover el culo ya. Vale. ¿Verdad, abuelilla? Pero estará un poco sucia, ¿o no? Que Yuna siempre está sucia. Ah, son las de la foto que ya no están, ¿no? Se ha muerto. Paular, no están, no lo sé. Se habrá muerto. Aquí no hay nada. Se habrá muerto. Lo que queda es el cartel. Los carteles. Se habrá muerto la zona. Esto es roca volcánica entonces. Toda, sí, toda esta zona. Y seguramente la zona de cultivos también. Qué tranquilidad, ¿eh? Qué gusto, macho. Yo hasta que me hartara, me metía por ahí y me olvidaba de todo, la verdad. Nada se come. Pegamos.
Ah, sí. Inclinadísimo. Nos gusta dormir inclinados. Es un efecto que si no lo tenemos, no dormimos a gusto. Joder, pues yo he dormido de fatal. Vamos a ver el castillo de Galve de Sorbe. Pero primero vamos a buscar setas y hongos. Vamos a ver si hay por el camino setas y hongos. ¿Qué quiere? Ya lleva un hongo. Sí, aquí está. Con cara de seta. Debería de haber. Es sucia. Está sucia, está como para beber. Está como para beber seta. En verano. Ah, mira, pues está. La fuente de los cuatro caminos, la plaza del pueblo. Luego la cámara. Dile qué estamos haciendo. Ver la fuente. ¿Dónde vamos a ir ahora? Al campo. ¿Al campo? No, al campo. ¿Y más concretamente? Al castillo. Bien, muy bien, te has acordado. También vamos a ver hongos y también setas en el campo. ¿Y quién tiene cara de seta? Tú. ¡Ay, me has dado en el ojo, hijo! ¡Oh, qué bruto eres! Lo único que tiene cara de seta eres tú. Bueno, no, en realidad yo también. Pues nada, acabo de salir del estanco. Aquí no se llama farmacia, se llama la farmacia. He entrado por unas gotitas muy básicas y normales, pero la señora se ha asustado cuando le pregunta lo que era. No me extraña porque se ha dado la vuelta y no lo ha encontrado. Tenía los chicles de nicotina al lado del Fortuna y del Marlboro. Es como si estuvieras en tu casa. Tiene los mecheros Bic al lado de los tipos. Justo ahí está el paracetamol, el ibuprofeno. A lo que iba. Es como el cajón desastre de los medicamentos de tu casa, pero más grande. Mami, mira. Igual si le pides paracetamol o ibuprofeno, no lo va a encontrar. Pero no te salgas de ahí. Y ya está. Mucho aire, vamos a intentar grabar un poquito con el dron, pero poca cosa, que luego empezamos aquí histéricos. Pero porque quieres dar la vuelta, hacer una pista que sube y que baja, te harías así para que quede bonito. Ya, pero ya, mucho viento tiene que ser algo muy básico, si no. Pues nada, tras el fallido intento de volar el dron. Bueno, ha volado. Ha sido muy triste. Ha salido volando el solo. No sabemos si saldrá algo. Volar, ha volado. Sí, hay alguna imagen del principio cuando estaba más quieto, pero en cuanto se ha empezado a mover. Claro, no hay problema de un dron. Es que si está quieto para hacer una foto. Sí, bueno, se movió un poco, lo que te digo, que hay un trozo que se movió un poco. Bueno, veremos, no sé si saldrá algo de ahí, pero es que hace mucho aire. Pues es que se ha lo ha dicho, ¿eh? Ha dicho viento sí. Demasiado fuerte. Estaba calentito. Inestable, no sé qué. Ha empezado a decir cosas así, por lo bajo. Se ha puesto en plan tiquismiquis. Hala, vamos a comernos la bocata. Está muy silencioso. Sí, que en las iglesias hay que entrar en silencio. Somos con las iglesias, somos muy
porque a ver, si están ahí rezando y esas cosas, pues no les hará gracia. Están ahí a sus movidas. Claro, nosotros entramos a ver nada más. No vamos a rezar, entonces... Aunque Miguel es muy devoto. Sí. Se le ve. Es muy religioso él. Tiene el coche de antes. Venga, no hemos visto hongos y setas, pero lo veremos. ¿Cómo se llamaba el camping? ¿Cómo era? ¿Los Bonales? Bonales. Sí, nos vamos de camping para estar tranquilos, que hay mucho estrés laboral. Luego te digo una cosa, en dirección, la verdad es que puedes tomar una dirección, bueno, nosotros siempre llevamos un objetivo, digamos, en donde vamos, pero casi que podíamos haber tomado una dirección en plan, y cuando encontremos un sitio que mole nos quedamos ahí. Sí, bueno, y para... hemos encontrado algunos, o sea que... Para otros próximos. Al final nos termina pasando que siempre que vamos a algo, terminamos encontrando cosas que igual te hubieran convencido igualmente, ¿sabes? Que... Sí, podíamos haber, sí, lo que pasa es que no venimos preparados para... Tendríamos que ir a recargar material. Bueno, hemos visto muchos sitios que nos han gustado y nos los apuntamos para una próxima ruta así de libre.